Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias por estar aquí. Permítanme que les diga unas breves palabras del significado que tiene para la ciudad, para el equipo de gobierno que presido, la cultura. Y además, pues lógicamente, indicar que el Foro de las Ciudades propone en su 10ª edición un análisis sobre el papel que desempeña la cultura en el proceso de articulación de las ciudades. Como he señalado en ocasiones anteriores, la ciudad no es solamente una construcción material, un espacio físico formado por edificios, calles y plazas, es, sobre todo, un espacio de encuentro, un sistema de relaciones sociales. Siempre he creído que las ciudades la construyen y la transforman los vecinos y las vecinas. La cultura no es un mero acopio del saber, sino es un modo de aprender, de enfrentarse al mundo, de crear. Su capacidad para combatir la desigualdad social, para generar entornos más sostenibles o para ofrecer nuevos modelos de organización es innegable. La cultura es patrimonio común de toda la humanidad y forma parte primordial de la identidad y dignidad de la ciudadanía. La cultura es básica en la construcción de una sociedad más igualitaria, participativa e integradora. Refuerza la identidad y la cohesión social, contribuye a la integración de las minorías, mejora la calidad de vida, genera empleo y ayuda a las ciudades a posicionarse en su entorno. Que la cultura es un hecho y un elemento transformador de la sociedad es algo incuestionable. En este sentido, permítanme que vuelva a reafirmar la voluntad como alcalde y el equipo de gobierno que presido por la cultura en nuestra ciudad. Seguramente podríamos poner muchos ejemplos de lo que venimos realizando en los últimos años, no solamente dotando a nuestra ciudad de una infraestructura importante en el mundo de la cultura, necesaria también para realizar un mundo cultural más atractivo para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Quiero destacar esos 8 espacios escénicos públicos que dependen del Ayuntamiento de Fuenlabrada o una biblioteca por cada 29.000 habitantes, nuestra escuela de música, la más grande de las escuelas de músicas de todas las ciudades de la Comunidad de Madrid, cerca con el número de habitantes similares a los que tiene Fuenlabrada. Pero lo más importante, no hay cultura sin participación ciudadana. Y para nosotros la participación ciudadana es el hecho vital y más importante para desarrollar nuestra cultura, nuestra ciudad, para que nuestra ciudad sea también conocida a través del mundo de la cultura en el exterior. Hoy digo con orgullo que a nuestras actividades culturales participan también cerca de un 30% de ciudadanos que provienen también de otras zonas de nuestro entorno. Y eso tiene que significar un aliciente en colaboración con todos y con todas vosotras, para que desde la participación ciudadana podamos desarrollar nuevos objetivos en Fuenlabrada y en el conjunto. Somos las administraciones públicas, los ayuntamientos, los que apostamos desde la cercanía por un mundo más igual, por una cultura diversa, donde, vuelvo a repetir, la participación sea el eje fundamental de nuestro quehacer diario. Tengo que agradecer, por supuesto, a todos los participantes que vais a estar aquí en nuestro foro, muy especialmente a aquellos que con su trabajo, con su ponencia, nos puedan ilustrar de cuál es el papel que las ciudades tenemos que jugar en el mundo de la cultura. Y no me puedo olvidar del conjunto de las entidades ciudadanas de Fuenlabrada que vais a participar en este foro y, por supuesto, a los estudiantes de las universidades Carlos III y Rey Juan Carlos de nuestra ciudad que también participan en esta edición del Foro de las Ciudades. Por lo tanto, me es oficial, como se suele decir, queda inaugurado el Foro de las Ciudades. Muchas gracias.